Es la misma receta que el pozole tradicional de Jalisco, que es un pozole rojo, pero en vez de ponerle carne de cerdo, le voy a poner mariscos. ¿Qué necesito? Necesito 6 chiles guajillos y 3 pasillas. A mí me gusta esta receta, que ponerle la mitad del chile pasilla porque le da un sabor muy diferente. Fíjense, aquí ya están los chiles hidratados. Si no saben cómo limpiar y preparar un chile seco, por favor, denle el link al recuadro que está por ahí para que puedan ver en esa cápsula cómo se limpian y se preparan los chiles. Entonces ya están aquí los 6 guajillos y los 3 pasillas. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner un poco de caldo de los mismos chiles. Que no les dé miedo ponerle el líquido de la cocción del chile. Sal, más o menos una cucharada. Y el secreto de un buen pozole son las especias. Un poquito de orégano. Cebolla. 2 dientes de ajo. Y también un puñito de pimientas negras. Y vamos a licuarlo todo perfectamente. Ya está perfectamente bien licuado. Olla caliente. Y van a necesitar más o menos 2 litros de agua. Como es de mariscos, entonces no se cuece. Aquí los mariscos los voy a saltear. Sartén bien caliente, un poquito de aceite de oliva. Voy a poner primero los calamares. Sal. Cuando empiecen a soltar el líquido, ya es hora de que los pongamos en nuestro caldo de los chiles. Vamos a seguir con los camarones y con el callo de hacha. Siempre un poquito de aceite de oliva y sal. Los camarones ya cambiaron de color, también el callo de hacha. Es hora de ponerlos en la salsa de los chiles para este pozole. ¿Qué necesito? Aquí tengo el grano ya cocido del maíz. Si se fijan, ya está reventado. Lo único que hice fue ponerlo a cocer en agua con cebolla y ajo durante 4 horas a fuego manso. Y una vez que reventó, le puse sal, no antes, porque si no, no va a reventar así de bonito. Ya está hirviendo el pozole. Le van a apagar. Le van a poner el pulpo que ya está cocido. Y ahora sí, ya vamos a servirlo. Es una manera original de hacer un pozole. Van a poner su guarnición, que es la lechuga, el rábano y la cebolla, al gusto. De orégano y salsa. Esta es una manera diferente de hacer un pozole. Ya saben, si les gusta esta receta, denle click a la página y compártanla. Nos vemos la próxima semana.